atención. ¿Qué es eso? Lorenzo. Buenos días. Carlos. Hola, muy buenos días. Me ha dicho Juan, ¿sí?, que íbamos a hablar del hombre pez. Sí. ¿Pero esto qué es? Bueno, fíjate, otra semana hablaremos del hombre lobo de Allariz, que ese sí que tiene tela marinera. Es un personaje muy desagradable que a mediados del siglo XIX pues fue incluso sometido a juicio. Es el único, en lo que es el archivo histórico del Reino de Galicia, tienes unos documentos de aquella época donde se lee perfectamente en la apertura del proceso causa contra el hombre lobo de Allariz. Pero eso lo hablaremos en otra ocasión porque verdaderamente tiene su miga. Ahora nos quedamos con un ser más amable. Porque cuando uno piensa en el mar, ¿no? El mar es ese pozo de secretos, de misterios, de miedos, ¿no? Porque cuando uno está en alta mar... A mí me da mucho miedo el mar. ¿Verdad? Yo me imagino que algunos de vosotros habéis estado en alta mar. La sensación que tienes de soledad, de vacío, de que lo más similar a tierra es el barco en el que te encuentras, es verdaderamente ahogante, ¿no? Y eso, cuando uno se dedica precisamente a recorrer los siete mares, pues surgen muchas leyendas, ¿no? Desde el fuego de San Telmo, ese fuego que te guía, ¿no?, hacia la niebla y que te hace prácticamente desaparecer, a los barcos fantasma, el Mary Celeste o el holandés errante. Tanto hemos hablado del holandés o tanto se ha hablado del holandés errante. Bueno, pues de lo que menos se habla es precisamente de lo que más miedo, a lo que más miedo tenían los marineros de todos los tiempos. Pensar que desde Plinio el Viejo prácticamente ya se decía, por ejemplo, que las costas de Cádiz había sido visto un ser, una especie de tritón extraño que se dedicaba a coger a los marineros y a llevárselos literalmente a los fondos abisales. Pero esto va evolucionando, ¿no? Juan de Mandevilla, por ejemplo, en su libro de las maravillas del mundo, en el año 1515, ya también refleja cómo España es uno de esos lugares, precisamente por las costas, la gran cantidad de costas que tenemos, donde más hombres peces se ven. Pero quizás ya en el siglo XXI, estamos en antes de ayer, en el 2012... esta psicosis por lo que puede habitar en los mares regresa en la forma de un documental. Hay una serie de documentales que se llama Animal Planet, que mezcla ficción con realidad, que de repente sacan uno de sus capítulos titulado The Bloop. Bueno, pues el The Bloop no era otra cosa que un sonido que una serie de científicos estaban investigando en los fondos marinos del Océano Pacífico, que no sabían qué era, que hacía precisamente ese sonido, Bloop, de ahí el título, y que asociaron... ¿Como una burbuja? Como una burbuja, pero ellos asociaron, por lo que aparecía en las cámaras de profundidad, a unos 1.500, 2.000 metros de profundidad, aparecían una serie de siluetas que ellos identificaron como sirenas. Bueno, pues imaginad la que se montó, que fueron no miles, sino decenas de miles las personas que llamaron a la Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos para preguntar si aquello era real. Esta asociación es una especie de AEMET nuestra, ¿no? Es decir, es el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Y llamaron para ver si era verdad. Bueno, pues la NOAA, que es el acrónimo de esta asociación, tuvo que desmentir la existencia de sirenas, imaginad. Pero claro, los técnicos científicos de la NOAA, seguramente cuando hicieron esto, no se acordaban de Francisco de la Vega Casar. ¿Y qué es esto? ¿Pero esto, quién es este señor? Tenemos que irnos a la Cantabria más bella y más profunda de finales del siglo XVII. Allí Francisco de la Vega y María del Casar tienen cuatro niños. Uno de ellos, el cuarto, Francisco de la Vega Casar, es un niño que ya desde pequeño muestra una inteligencia natural, especialmente para las cualidades natatorias. Está metido todo el día en el río Miera. Río que en invierno, pues está, si ya en verano está muy frío, imaginad en fresquito, invierno. Fresquito, ¿no? Está fresquito. Pero bueno, no le da más importancia, no le da más importancia hasta que años después la madre, María del Casar, enviuda, y decide mandar a su hijo a que aprenda el oficio de cerrajero. ¿Dónde lo envía? A Bilbao. Y este niño, que ya estaba metido todo el día en el río Miera, decide en la ría de Bilbao pasar horas y horas y horas, pues nadando, hasta que un día desaparece y no regresa. Ay, todo lo que tenga que ver con los niños. Esa fue la hipótesis lógica y lo que todos hubiéramos pensado. De hecho, durante 5 años, pues el pueblo de Liérganes, en Cantabria, estuvo de duelo por la desaparición de uno de sus personajes más característicos, ¿no? Un niño que estaba todo el día en el agua, pues tampoco era normal, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que 5 años después, unos pescadores que están faenando en el mar de Cádiz, de repente observan a un extraño personaje que nada, se introduce en el agua, vuelve a salir, se dan cuenta de que tiene forma humana. Y empiezan a tirarle pan, a arrojarle pan. Aquel ser acude y es cazado, literalmente pescado en las redes. Cuando lo sacan del agua se dan cuenta de que es un hombre con el pelo rojo, con 1,80 m de altura, con la piel completamente escamada y de tono verdoso. Y es llevado al convento de San Francisco. Allí entra directamente en acción el Santo Oficio, en la imagen de su secretario, Fray Domingo de la Cantoya, que lo primero que hace es un exorcismo. Están ante poco menos que un demonio que ha salido del mar. Lo que pasa es que aquel hombre, que ha perdido prácticamente su capacidad de pensar, lo único que dice, lo único que pronuncia, es una palabra extraña, Liérganes. Es lo único que sale de su boca. De esta forma entra en acción otro de los personajes de esta historia,
que reconoce el pueblo, que sabe de dónde es este personaje y decide acompañarlo prácticamente atravesando la península de sur a norte. Llegan al pueblo y la familia de Francisco de la Vega Casar, su madre y dos hermanos, uno de ellos sacerdote, reconocen perfectamente la presencia de aquel extraño personaje, ni más ni menos que al hermano, al hijo desaparecido 5 años antes. ¿En serio? Lo que estás oyendo, además, os puedo decir que existe el acta de nacimiento en Santillana del Mar, no es una leyenda, que el padre Benito Jerónimo Feijó, que en su Teatro Crítico Universal se dedicaba a repartir zambombazos contra la iglesia, contra la magia, contra la astrología, contra los zahoríes, de repente el único caso al que le daba una veracidad absoluta era al del conocido ya como hombre pez de Lierganés. Hombre, para nadar del río de Bilbao hay que ser de Bilbao, ¿no? Claro, hay que nadar tela, ¿eh? Hay que llegar. Esta historia, además, pues fue investigada en su momento también por el doctor Gregorio Marañón, ¿no? En base a los textos de Benito Jerónimo Feijóo, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que este hombre seguramente sufría de cretinismo, es decir, era una deficiencia tiroidea que le hacía tener esas deformaciones, quizás una falta de evolución psíquica y física. Cuando regresa es, pues eso, ¿no? Un cretino, de ahí sí, el cretinismo. Y también podía sufrir ictiosis. Ictiosis era una escamación de la piel que le hacía parecer prácticamente como si tuviera escamas. Y además le provocaba tanto picor que tenía que estar todo el día bañándose en aguas frías y además saladas. Claro. Es la explicación que se dio. Pero evidentemente lo que no explica es cómo 9 años después de no relacionarse con nadie, este hombre se vuelve a meter en las aguas del río Miera, vuelve a nadar y vuelve a desaparecer, y ya del hombre pez de Lierganés no se sabe nada, más allá de una placa que te puedes encontrar en este pueblo, pues eso, recordando uno de sus personajes más importantes. ¿De qué año es eso? Ya está. De 1679. Y hasta que vuelva a aparecer. Hasta no que vuelva a aparecer. Más. Y lo encuentre Lorenzo Fernández Bueno. Que tengas bonita semana. ¡Lorenzo Igualmente, Fernández gracias, Bueno! ¡Gracias!